Oigan, y César Bono ya no quiere hablar más del tema de José José. Él nos explica por qué. Y además, este fin de semana celebró su cumpleaños. Muchas felicidades, César Bono. Y vean de qué manera festejó. César Bono reiteró que no quiere que la prensa vuelva a preguntarle de José José, pues aunque fueron grandes amigos, no quiere que ese tema se vuelva una constante en las entrevistas. Cuando supieron que éramos amigos, ya no importaba nada de César Bono, ni el teatro, ni nada, ni tampoco nada de José José, es decir, era el mejor cantante del mundo, ¿no? Sino si yo era el último mexicano que lo había visto, que no creo. Mi querido José Sosa Ortiz, Dios te bendiga. Estoy aquí diciendo que no quiero sacar partido de tu enorme fama, de tu enorme voz y de tu gran talento. ¿Okay? El comediante celebró este fin de semana su cumpleaños 69 durante una función de la obra de teatro Defendiendo al Cavernícola. Y esto fue lo que pidió como deseo. Pido que mis hijos y mis nietos sean más felices que yo. Yo considero que la vida que me tocó vivir, tuve momentos difíciles como todos nosotros, como todo ser humano, pero también tuve momentos muy plenos y de mucha felicidad. Y si mis hijos y mis nietos llegan a vivir algo más de lo que yo viví, me daré por bien pagado. Yo, desde hace años que me di cuenta, ya no voy en esta vida por mí. Ya voy por los hijos y por los nietos. Además, agradeció la fortuna de celebrar un año más de vida arriba del escenario. Pues me mueve y me sigue moviendo el día de hoy, que es un cumpleaños que podía haber estado en la casa con los nietos y con los hijos. Me mueve el ver a la gente cómo se sube conmigo a un carrito de la montaña rusa y cuando vamos para arriba se van llenando de miedo y cuando agarramos una bajada con mucha velocidad sigue el miedo. Y cuando nos reímos, se ríen mucho. Y cuando lloramos, lloran mucho. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Mi querido Cesario Bono, te mandamos nuestro cariño, un abrazo, cariñoso cumpleaños. Me tocó hacer un obra de teatro cuando estaba cumpliendo 50 años con César Bono. Mira. Y ahorita está cumpliendo 70, yo creo. 69, dijo. 69. Pero fíjate. Hace 19 años. Qué respetuoso, ¿no? Porque dice, no quiero hablar de José José para que no piensen que me estoy colgando de su nombre. Es que de César Bono nadie lo pensaría. Él ya tiene una carrera hecha y establecida. Él fue su amigo y pues podría hablar de José, pero dice que ya no quiere para que no se confunda con publicidad gratuita. Exactamente. Bono, un cariñoso abrazo. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.